Hello there, mis queridas momias de Dazomir, yo soy Javi Wan Kenobi, estás en Freaky Flow TV y hoy le vamos a dar caña a otro sad unboxing. Como puedes ver ahí en el giraduto de la vida, se trata en esta ocasión de Morgan Elsbeth. Cuestión de timing, mi colega. Hoy, día 4 de mayo, celebramos nuestro día, el día de Star Wars, que la fuerza te acompañe, you know, y además se estrena Crónicas del Imperio. Tenía esta figura por aquí pendiente del sad unboxing y no se me ocurre mejor día. Así que, no more pastels y empezamos. ¡Vamos! Muy bien, como siempre, comenzamos mostrando la cajona. Aquí la vemos con el colorcito este característico de la línea de Ahsoka, ¿vale? Está muy molón. La figura, el empaque es bastante típico, la figura bastante sencilla. O sea, no tiene ni un solo accesorio, pero eso lo solventamos luego, ¿vale? Bueno, más 4, más 40, you know, Hasbro, tal. El arte por el lomo. Diana Inosanto o Diana Inosanto, no sé cómo lo dirán. La bio por aquí de la serie. Ok, tras la caída del Imperio, Ahsoka sigue la antigua guerrera Jedi a Ahsoka Tano, mientras investiga una amenaza emergente en una galaxia vulnerable. Es la número 4. La casualidad, hoy es día 4. May the Force be with you. Todo cuadra, men. Todo cuadra. Y aquí la tenemos. Vamos a darle el mítico característico legendario tajo por debajo y a ver qué nos ofrece la colega, que es la hija de Dan Inosanto, que fue amigote de Bruce Lee, por lo tanto tiene sentido que Bruce Lee sea su padrino o fuera su padrino. La tipa, que es una crack, ha hecho películas en la época y ha sido doble de acción y todo el rollo. Y es un personaje que me gusta mucho. Vamos a sacarla a ver qué tal. Vale. Aquí teníamos esta vaina. Manita afuera. Yeah. Y aquí está Morgan Elsbeth. Pues luce bien, luce bonita. Luce bastante bonita. A ver qué tal se mantiene. ¡As! A la primera. Muy bien, Morgan. Ahí lo llevas. ¿Dónde está tu jefe? ¿Dónde está el gran almirante Thrawn? Pues luce bastante bien. Bastante, bastante bien. Está muy básica la figura, ¿vale? Pero ya eso lo sabíamos. Pero el careto está muy bien, ¿eh? Les quedó guapo. Les quedó guapo. Es muy reconocible. Los ojos, tío. Los ojitos se me dan mucho el aire a la nota. Me gusta bastante. Es una putada que no lo hayan incluido en nada. Podíamos haberle visto con la espada de la madre Tarsin esa y yo qué sé, y las pinturas faciales, ya que te las sacan con el rollo de Ahsoka. Que esta perfectamente podría haber sido de la segunda temporada del Mandalorian. Vestida así, sin. Tío, si es del Mandalorian, añádele la lanza de Beskar. Si es de Ahsoka, hazme la versión guapa de Ahsoka. Que ni siquiera la tenemos anunciada, si no recuerdo mal. Pero bueno, la figura está guay. Vamos a ver qué tal hace el Jesus Christ de puta madre. El Bantam. Bastante bien. La rodillita gira lo suyo. Tiene corte en el muslo también aquí. Un poquito de movimiento del empeine. Girito aquí. No tiene mucho. Aunque algo sí hace, ¿eh? No está mal. La muñeca
muñeca también te gira. Pequeño movimiento aquí en la oscilación en la muñeca. Bueno, lo básico para escapar. La cabecita también te gira bien. Está bien, está bien. El plastiquito este, al ser más soft, pues te permite un poco de movilidad, tener los cortes también en la falda. Eso está bien. Y eso deberían implementarlo en todas las figuras que tengan este tipo de falda o faldones, pues que tenga el típico corte para poder jugar un poco con el rollo. Está bien, está bien. Aunque lo suyo hubiera sido una faldita de tela. Lo sabemos. El moñito de esquedos de puta madre, el pelito, todo el color del pelo está guapo. Está guay, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Está muy bien. Básica, pero muy bien. Morgan. Bueno, y como yo la voy a colocar con las figuras de Mandalorian, ahí la tenemos con la lanza de Beskar. La sacamos de la SH Figuar del Mandalorian, que te viene con ella, y es la única lanza de Beskar que tengo. No sé si hay alguna versión del mando que la traiga, pero yo esa no la tengo. Así que vamos a aprovechar la de la SH Figuar, que la tenía ahí en la caja apalancada, y se la vamos a colocar a la colega. Así no queda tan nefasta, ahí sola, sin nada. Y mola, ¿eh? Ahora ya agarra todo el cuerpo. Y ahora agarra todo el rollete. Nada mal, nada mal. Es una putada que tengas tú que ponerle los accesorios, la verdad. Pero bueno, como la tenía en la caja, no me importa. Y lo tengo pensado desde que la compré la figura de esta vez con la lanza del mando. Vamos a verla en un primer planito ahí, más cercano, para que vean. ¿Ves lo que le digo de la ropita? Muy bien todo el esculpido ese que tiene ahí en el traje y tal. La falda está muy bien también. El fajín al baile de mago. Muy guapa. Mira, moñito que bien currado está. Me gusta mucho el pelo como se le hicieron. Los dos colores ahí mezclándose, fundiéndose. Está muy guapo. El trabajo de pintura les quedó muy bien. Y el careto, tío. El careto está impresionante. Muy buena la figura. Nada que objetar más allá de el accesorio, José Luis, el accesorio. Y se la muerga. Aquí la tenemos con Ahsoka, con la capita de Rey, que le queda de escándalo, ya lo dije en algún otro vídeo. Y así se hacen una idea más o menos de la altura que tiene. Es bajita, ¿eh? Es bajita. También es verdad que Ahsoka, por los cuernacos esos, los montras, o como coño se llaman, creo que son los montras, pues agarra un poquito más de altura, pero aún así la figura de Morgan está bastante bajita. Pero coño, me gusta, me gusta cómo luce, me gusta el peinado como lo que le quedó, el careto les quedó muy bien, pero bastante bien. El traje, la ropita está guapa, todo esculpido ahí y tal. Y nada, cogeta. Quizás el accesorio, ¿vale? Sí, le hubiera venido bien, pues si me la muestras así, añádele la lanza de Beskar. Y si no, ponle el maquillaje de cuando ya se hace bruja de Dathomir del todo. Y ponle la espada de la madre Talsin y a volar. Y nos hubieras dejado más contentos. Pero bueno, hoy es día de querer la saga y no de soltar mierda, ¿vale? Yo creo que está bastante decente. Mira tú qué bien. Mira tú qué bien cómo queda la cosita, ¿eh? Sí. La lanza de Beskar es lo suyo. Es lo que tiene que tener para que te puedas hacer alguna foto guay, alguna escena chachi. Mira qué bien queda esto, ¿eh? Y ahí está, girándolo todo y no se ve ninguna por piso. Equilibrio. Como la vida, como la fuerza. Tiene que estar en equilibrio. Sí, señor. Joder, pues muy contento, ¿eh? La verdad es que sí, va a dar jueguito esta figura. ¡Díselo, Morgan! Pues muy bien, mis queridas momias de Dathomir. Hasta aquí vamos a llegar con el sad unboxing de hoy. Cortito, la verdad que sí. La figura tampoco es que dé para mucho más.
Pero bueno, tiene su cosita, ¿vale? Está bien para completar, ir completando las colecciones y recrear según qué escena. A mí me vale la pena, ¿eh? Me vale la pena. No es la mejor de la Wave de Ahsoka, por supuesto que no lo es. Pero que no está mal, también te digo yo que no está mal. Así que si la encuentras a buen precio, ni lo dudes. Y si te gusta el personaje o eres completista o lo que sea, ¿vale? Cada uno ya colecciona como quiera. Como dice nuestro querido Marcus Rael, nadie colecciona mal. Lo importante es coleccionar. Así que bueno, muchas gracias por los minutos compartidos. Dejen sus likes, suscríbanse al canal, toda esa mierda. Yo soy Javi Wan Kenobi, estás en Freaky Flow. Feliz 4 de mayo, que la fuerza te acompañe. Y esto ha sido el Sad Unboxing.